Hola, mi gente linda, les habla Bernardo Mora del Sendero Agroecológico Los Vuelos, compartiendo una aventura más de este mágico episodio que nos brinda la naturaleza para descubrir los sabores ancestrales y desconocidos para nuestro paladar, como el bore para algunos. El bore lo es bien reconocido en el pico de la gallina y en los picos del cerdo y de algunos peces. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con esto, que hace parte de la seguridad alimentaria de nuestras gallinas, para empezar a aprender a tener otros sabores y otras opciones de alimentación. Este es el bore, ustedes ya lo han venido identificando. Es el bore, es una planta promisoria para la alimentación de los animales y nuestra ahora. Este es el tallo de ella, miremoslo. De un tallo, mírenlo, viene desde acá y se cayó y fue prendiéndose hasta que llegó aquí y aquí murió. Entonces aquí este pedazo no lo vamos a coger y vamos a empezar a hacer un trabajo con él. Tenemos que tener en cuenta que esta planta tiene una manchita. Mírenla aquí está. Esa manchita se llama oxalato de calcio, entonces hay que retirar este material que hay aquí y lavarlo varias veces, para unas 3 veces, para poder quitarle esto, porque pues esto es una sustancia tóxica, no que nos envenene, pero sí es agresiva para nuestro cuerpo y por lo tanto requerimos de retirarlo. Bueno, vamos a ver qué maravillas podemos hacer pues con estas nenorras. ¿Ah? Bueno, mi gente linda, entonces aquí tenemos ya este tallo. Vamos a mirar cuánto nos pesa este nenorro. A ver cuánto pesa este nenorcito, para que sepamos en cuánto es que nos queda. Casi 3 kilos. Bueno, vamos a pelarlo. Bueno, y para pelarlo ya dijimos que esto tiene oxalato de calcio, entonces le vamos a quitar estos pedazos pelándolo como una papa. Si ven que ya tiene un rodete amarillo y otro más clarito, este sería como la cáscara la que contiene el oxalato, sin embargo toda lo contiene, pero vamos a retirar la mayor cantidad. Bueno, y aquí ya tenemos estos nenorros al descubierto, mi amor, al descubierto, en su intimidad. Vamos a ver cuánto pesaron para que le hagamos los cálculos, cuántas galletas nos van a salir con todo lo que vamos a hacer con esta nenorra. Bueno, ahora las lavamos y las vamos a picar muy bien y las vamos a poner por agua un rato y la ponemos a remojar en agua otro ratico, y así 3 lavaditas para quitarle el oxalato de calcio, y luego lo ponemos al baño con vapor. Bueno, y aquí ya la hemos picado, ¿sí? Y miren cómo sale el agua, blanca. Entonces la idea es que la lavemos hasta que por lo menos pierda ese color lechoso, que ese es el oxalato de calcio. Y eso pues es picor después cuando tú lo vas a cocinar y lo vas a consumir. Es un picante como que quema. Entonces hagámosle varias lavadas. Bueno, y después de pelado, quería saber cuánto nos había quedado. De 2.900 algo quedó en 2.126 gramos. Bueno, mi gente linda, y después de haber lavado estas muchachas cari sucias, ya este es el agua que tenemos. Entonces ahora la vamos a colocar al vapor, porque he aprendido en que cuando las ponía a cocinar, ellas se llenaban, se hidrataban demasiado de agua. Entonces cuando las iba a utilizar eran una compota, demasiado líquido, y no me formaban galleta, ni torta, ni nada. Entonces vamos a hacerlas en vapor para mirar a ver cómo nos quedan en su estructura, para poderlas trabajar. Bueno, aquí ya las tenemos al vapor. Voy a colocarle unas esencias y un toque de sal como para que se vayan aromatizando. Bueno, aquí ya tenemos las hierbitas y vamos a taparlo para que se cocinen al vapor. Bueno, mi gente linda, entonces ya aquí volvimos un puré el bore. Tenemos aquí la avena remojada, tenemos un vaso de coco rallado deshidratado y tenemos la ralladura de un limón y de una naranja. Tenemos 2 huevos batidos. Aquí tenemos un vaso de estos de maicena, lo pasamos por el cernidor. Tenemos 1 cuchara de esta de polvo de hornear.
de canela y de bicarbonato, una de cada una. Las pusimos aquí y las vamos a revolver. Entonces, ahora vamos a incorporar todos estos ingredientes. Bueno, y después de 2 horas y media, pues esto ya se ablandó, mira. Sí, porque no quiero tampoco que quede muy blandito para poder pues que nos dé textura de amarre, ¿me entendés? Vamos a ver pues esto cómo va sonando. Bueno, y que empiece la magia, mi gente. A ver, vamos a ver, colocarle aquí la avena, sin miedo, el coco, ¿qué era? El huevo. Ah, no, primero mezclemos esto. Incorporemos toda esta masa. Bueno, entonces vamos a incorporar la maicena con los otros secos, los polvos. Vamos a incorporar los huevos y vamos a mezclar. Y también le vamos a colocar, vamos a incorporarlos. Vamos a incorporarlos. Listo, ahora vamos a incorporar 75 gramos de aceite de oliva. Vamos a incorporar 1 cuchara de aceite de coco, 4 cucharas de ghee, cucharadas de ghee de esta medida, 5 ml, y vamos a colocarle y lo incorporamos. Vamos a incorporar 50 gramos de melao de panela y vamos a incorporar la ralladura del limón y de la naranja. Vamos a mezclar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra nenorra organizadita. La vamos a poner aquí a que se dore. A ver, camine, la llevo, mi amor, a las playas. ¿De dónde quiere que la lleve? ¿A las playas de dónde? Bueno, dejémosla ahí. Ya está previamente caliente el horno. Y voy a bajarle un poquito la temperatura. Y listo, dejémoslo ahí a ver cuánto lleva. Bueno, mi gente linda, vamos a descubrir cómo nos quedó la torta. Dios mío, santísimo, porque es que esta es mucha julepiadera. Vamos a ver qué nos dejaron en la torta. Aquí ya... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó con la torta? Pues estaba tan buena que tenemos culpables en todo lado aquí. Se nos mordisquearon mientras fui y volví. Les quiero decir que esta torta quedó deliciosa. Vamos a ponerle un platico bien bonita para que nos antojemos. Bueno, y aquí podemos decir que ha quedado esta mágica mezcla de sabores ancestrales, el pobre, avena, panela y toda la magia que puedo entregarle a este ejemplar para que nosotros lo saboreemos. Una deliciosa torta de Bori.